have you. Happy to be here. We missed you here in Bahía Blanca, but we have you digitally. You have me digitally. Digital Mahatma. How are you doing? Good. We are so happy with this project. There are excellent people giving the classes, so we are nice. Yes. And the Upadeshamrita is something that we don't see much. So we think it is an interesting approach to the community in Spanish, at least. Yes. We have a translator, official translator. She's coming here. Okay. Shruti Priya. Shruti. Hare Krishna. Hare Krishna. Oranga. Hare Bolo. Hare Krishna Natarani. Hare Krishna. What time is it? It's 7 o'clock for you in Argentina? Yeah. Yeah, yes, ready. Yes. Yeah, también. Okay. So, Maharaj, would you mind if it is not so much to ask if you could do like short sentences? If it is not. Is no, my Kali possible. Yuga memory? Yo puedo, pero para mí es muy difícil. But your Spanish is better every day. Can I say a little words and present you and you can speak? Yeah. Of course. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro encuentro del estudio de la Upadeshamrita desde aquí, desde ISKCON Bahía Blanca, nuestro proyecto Bahía Consciente de Krishna. Les damos la bienvenida. Les queremos agradecer su presencia en todas nuestras redes y las presencias de los increíbles oradores. Y bueno, estamos aquí a través de Zoom y a través de Facebook en vivo. Todos los que se encuentren en Bahía Blanca y escuchen esto pueden comunicarse con nosotros y meterse en nuestro grupo de Facebook Bahía Consciente y a través de Bahía Blanca. Y también el que quiera puede sumarse a nuestro grupo de WhatsApp. También estamos en Instagram como bahía.consciente. Todas las preguntas que quieran hacerle a Maharaj las pueden hacer a través del chat de Zoom o por Facebook. Y si nos da el tiempo vamos a contestarlas. Si alguna pregunta no llega a poder ser respuesta en este tiempo, la vamos a hacer después de la clase. Así que sin más vamos a presentarlo a Maharaj, donde te va a leer su biografía. Mahatma Das nació en Los Ángeles, California, en 1950. En 1969, a la edad de 19 años, conoció a su maestro y guía espiritual, Srila Prabhupada, a través del libro El Bhagavad Gita tal como es. En enero de 1970, se mudó a vivir al templo de Berkeley, en California, y poco tiempo después recibió primera y segunda iniciación en la tradición del Vaishnavismo. Desarrolló diversas actividades como distribución de libros, desarrollo espiritual, presidente de templo, desarrollador congregacional, así como el desarrollo de proyectos educativos, entre otros. Todo esto concluye en el trabajo que actualmente realiza alrededor del mundo entero, en México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Mauricio, Irán, Alemania, China, India, Sudáfrica, Noruega, entre otros países. Ha desarrollado talleres, videos y cursos en línea, y libros, enfocados al público en general, como las personas practicantes de la meditación con mantra. Todo esto a través del proyecto Mantra, una organización sin fines de lucro, de la cual es fundador y director general, que promueve a la meditación como un mecanismo de transformación social, promoviendo la paz, la compasión y la acción con la conciencia y el respeto humano. Es reconocido por su material discográfico, que incluye 9 producciones de música tradicional, actual con mantras en sánscrito y en inglés, que promueven la armonía y la meditación. Actualmente vive en Alachua, Florida, con su esposa Yanava y su hija Braya Sundari,
y viaja por 4 meses durante todo el año. Bienvenido Maharaj, bienvenidos a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Should we chant a verse together? So I'll chant, and then everyone, yeah, as long as you have your mic on, then we can chant together. Mic off, I mean. Yo canto y ustedes repiten y ustedes tienen el micrófono apagado, pero cantamos juntos. Atyahara payasascha Purjaupo niyamagraha Jana sangascha lolyamcha Shadbir bhaktir vinashyati Shadbir bhaktir vinashyati. Una vez más. Atyahara prayasascha. Atyahara prayasascha. Prajalpo niyamagraha. Prajalpo niyamagraha. Jana sangascha lolyamcha. Jana sangascha lolyamcha. Sadbir bhaktir vinashyati. Sabdir bhaktir vinashyati. Can you read the translation in Spanish? Yes. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional: comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independientemente o caprichosamente, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna y codiciar logros mundanos. So, the word vinashyati means destroyed. Entonces, la palabra vinashyati significa destruido. So now you know how to destroy your devotional service. Entonces, ahora ya saben cómo destruir su servicio devocional. You have 6 choices, 6 different ways you can destroy your bhakti. Tienen 6 maneras diferentes en las cuales pueden destruir su bhakti. I think the fastest way to destroy it is jana sangha, association of non-devotees. Yo creo que la manera más rápida para destruir el bhakti es acercarse a los no devotos. Of course, if these are items that destroy bhakti, if you do the opposite, it will nurture bhakti. Entonces, por supuesto, si estas son las cosas que destruyen el bhakti, si ustedes hacen lo contrario, son las cosas que van a nutrir su bhakti. Yeah, so let's turn it around. Entonces, démosle la vuelta. Número uno, eating only as much as required. Entonces, número uno, comer solamente cuanto sea requerido. Or collecting or earning money only as much as required. O ganar dinero solo tanto como lo requiera. Número dos. Not over-endeavoring for mundane things that are difficult to obtain. No apegarse a cosas mundanas. Eso es algo difícil de obtener. Or endeavoring to serve Krishna. Simplifying one's life and endeavoring to serve Krishna. Entonces, simplificarse la vida a uno mismo y comprometerse en servir a Krishna. Talking, always talking about Krishna. Siempre hablar acerca de Krishna. Following the rules and regulations solely for the purpose of making spiritual advancement. Seguir las reglas y regulaciones de manera sólida con el propósito de hacer avance espiritual.
Associating with with devotees. Asociarse con los devotos. And the last one, being greedy for spiritual achievements. Y la última, estar ambicioso, pero de avances, de logros espirituales. So, this morning I read the purport. Entonces, esta mañana yo leí el significado. And I found something quite interesting. Y yo encontré algo bien interesante. Would you like to hear? ¿Les gustaría escuchar? What I thought was interesting. Bueno, yo pensé que era interesante. This purport is really speaking to non-devotees. The purport is speaking to non-devotees more than it's speaking to devotees. Este significado le está hablando es a los no devotos, más de lo que le está hablando a los mismos devotos. But when you read the verse, the verse is speaking, it looks like the verse is speaking only to devotees. Pero cuando usted mira el verso, pareciese como que el verso le está hablando solo a los devotos. So that was the first thing I noticed. Esa fue la primera cosa de la que yo me di cuenta. Segundo. Sí. Todos. Significado. Purport, significado. El significado. It was about materialistic life. Y todo el significado era acerca de la vida materialista. And how we should simplify material life so that we can have time for spiritual life. Y de cómo podemos simplificar la vida material de manera que tengamos tiempo para la vida espiritual. That was like the basic message of the whole purport. Esa era como el mensaje básico de todo el significado. And after I read that, I thought, this is basically Prabhupada's main message, main reason he established ISKCON. Y mientras yo leía, yo me di cuenta que esta era como la razón principal que tenía Srila Prabhupada para establecer a ISKCON. And it's all in this purport. Y todo está en este significado. Like if somebody asked us, what's the mission of your spiritual master? What's his message? Just say, read this purport. That's his message. Y si alguien le pregunta cuál es lo que quiere su maestro espiritual, cuál es su objetivo, usted le puede decir, lea este significado. So basically, in the purport, Prabhupada is saying that any activity that takes you away from Krishna is destructive, is useless, it's a waste of time. Entonces, básicamente, lo que está diciendo Srila Prabhupada es que cualquier actividad que lo lleve a usted lejos de Krishna no tiene ningún propósito, es inútil, no sirve para nada. And what's interesting is that we know from our own experience that many things take us away from Krishna. Y lo más interesante es que nosotros desde nuestra perspectiva sabemos que hay muchas cosas que nos alejan de Krishna. Right, like the vaccination thing that everybody's talking about it. Como la cuestión de la vacunación de la cual todo el mundo está hablando. Politics, everybody talks about. La política, todo el mundo está hablando de eso. Sports, men talk about. Los deportes, los hombres hablan acerca de ello. Fashion, women talk about more. So la moda, las mujeres hablan más acerca de ello que los hombres. So, when Prabhupada said, don't speak nonsense, he was just going down the list of all the things that people waste their time speaking about. And things never get any better. Cuando Prabhupada dice que no hablen cosas sin sentido, entonces están hablando de todas esas cosas de las cuales nosotros hablamos, bajando ahí por la lista, cosas que no hacen ningún sentido. The word adhyahara has two meanings. Two applications. One meaning, two applications. La palabra tiahara tiene un significado y dos aplicaciones. It means not eating too much, but it also means not accumulating too much. Significa no comer tanto y también significa no acumular tanto. So, what is Prabhupada's point? Entonces, ¿cuál es el punto de Srila Prabhupada? El punto es
todo el mundo accumulating too much. Más cosas. Todo el mundo está acumulando demasiado, muchas cosas. Más. Give me more. Yeah. Dame más. Dame más. I don't have enough. Yo no tengo suficiente. So basically he's showing in the purport how people are wasting their time, and it's just making it impossible to use their life for spiritual advancement. Entonces básicamente está mostrando en el significado cómo la gente le gusta perder el tiempo y cómo esto se vuelve una consecuencia de que la gente no pueda avanzar en la vida espiritual. So, interestingly, this morning I was listening to a talk by a professor. Entonces, interesantemente, esta mañana yo estaba escuchando una charla que daba un profesor. And he said, the people who are most successful in this world. Y él decía, las personas que son las más exitosas en este mundo. The way they become successful is they work 70 or 80 hours a week on one project. La manera en la que se vuelven exitosos es porque ellos trabajan 70 u 80 horas por semana en un proyecto. And he said, they have no time for anything else. Y él dice, ellos no tienen tiempo para nada más. So they become obsessed with being the top of the top of the top in their field. Y ellos se obsesionan con ser el máximo en su respectivo campo. Like Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, those types of Mark Zuckerberg, those types of people. Como Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, esa clase de personas. And Bill Gates. Y Bill también. Gates. También. And so, in one lecture, Prabhupada said something which I thought was both insightful and very funny. En un significado, si la Prabhupada dijo algo que a mí me pareció que era muy iluminador y también chistoso. Because in this world, people are glorified who work hard. Porque en este mundo, la gente se le glorifica por trabajar duro. You should work hard to achieve what you want. Si usted trabaja duro para lograr lo que usted quiere. And if you don't achieve it, work harder. Y si usted no lo logra, trabaje más duro. Isn't it? Cierto. You can hear so many motivational speakers. Don't give up, keep pushing, fill your dreams, like that. Y usted puede escuchar a tantos motivadores profesionales que le dicen no abandone, prosiga, no se rinda. So this hard work it's really glorified. Entonces este trabajo duro realmente se le glorifica. And achieving what you want, selfishness, achieving what you want, is glorified. Y lograr lo que usted busca egoístamente, a eso se le glorifica. So Prabhupada once said, your work is your punishment. Entonces, si la Prabhupada una vez dijo, su trabajo es su castigo. Because in the spiritual world, it's all play, no work. Porque en el mundo espiritual todo es juego, no hay trabajo. So they're glorifying their punishment. Entonces ellos están glorificando su castigo. Like most of us who became devotees, at least in my generation, we're all trying to avoid work. Como la mayoría de nosotros que nos hicimos devotos, al menos en mi generación, nosotros estamos tratando de evitar el trabajo. We thought the perfection is somehow or other live without working. Y esta es la perfección. De alguna manera ellos viven sin trabajar. So, you know, we didn't have that problem of hard work. Entonces, ustedes saben, nosotros no teníamos ese problema del trabajo duro. But nowadays, that philosophy is kind of turned around. Now it's work 80 hours a week and become successful and build a mansion in the mountains. Entonces, ahora toda esa filosofía se ha
voltea un poco, porque ahora es trabaja 70 horas a la semana, trabaja mucho y construye una mansión en los Alpes. So, from Prabhupada's point of view, these super successful people are actually quite stupid. Entonces, desde el punto de vista de si la Prabhupada, esas personas que son super exitosas son bien estúpidas. Unless they've arranged their life that they have sufficient time for a spiritual realization, he would consider them foolish. Y si ellos organizan su vida de tal manera que ellos tengan tiempo para la realización espiritual, a esas personas se les considera tontos. Yeah, so basically the whole purport is just describing how they're wasting their time, and through each of those six items, Prabhupada shows how they're basically wasting their life. Entonces está mostrando cada uno de esos seis puntos, y si la Prabhupada está mostrando cómo ellos básicamente están malgastando sus vidas. So as we know, Prabhupada really wanted us to live simply. He wanted the whole society to live simply. Y como ustedes saben, si la Prabhupada quería que nosotros viviéramos de manera simple y que la sociedad entera viviese de manera simple. And so many times Prabhupada would say things like, well, get some land, get a cow, grow your food, get milk, grow cotton, make your cloth, like that. Y a veces si la Prabhupada decía, tenga su propia tierra, tenga una vaca, cultive sus propios vegetales, cultive algodón y haga sus propios vestidos y viva así. Grow some castor beans, you get oil, you can light lamps for your light. Y tenga algo de aceite y usted puede quemar ese aceite y hacer sus propias lámparas. Chop down some wood, build a house. Y corte algo de madera y construya una casa. So, you know, we might say, well, you know, that's what they did 300 years ago, but I don't know if we can live like that. But it's the principle. Y nosotros podemos decir, bueno, yo no sé si eso es como más o menos de hace 300 años. Yo no sé si yo pueda vivir así, pero ese es el principio. That's how our great, great, great grandparents lived. Or maybe just great. Como... Or maybe just great or great, great. Yeah. Y así es como nuestros tatarabuelos, o quizás solamente tatarabuelos, vivían. So it's, at least it's the principle that Prabhupada, al menos ese es el principio, stresses over and over again. Que Prabhupada apunta y enfatiza una y otra vez. Yeah, he didn't appreciate this Rajasic culture. Él no apreciaba mucho esta cultura rayásica. Yeah. So that's the basic idea in the purport. I thought we could talk a little bit about how those principles directly apply to devotional service. Entonces esa es la idea principal en este significado. Y yo pensé que nosotros podríamos hablar de cómo aplicar directamente estos principios en el servicio devocional. Of course, the whole purport wasn't entirely just for non-devotees. There were sections which are more for devotees, but most of it was geared for non-devotees. But we'll go more into it. El significado completo era, no es que estuviese completamente para las no devotos. Había algunas partes que eran para los devotos, pero había bastante que era para las no devotos. Y vamos a navegar en ello. Vamos a discutir acerca de ello. So number one is eating and collecting. El número uno es comer y colectar. So you have these four principles: eating, sleeping, mating, defending. Usted tiene estos cuatro principios: comer, dormir, aparearse y defenderse. Right, and so we have stories of the Goswamis. How much did they eat? A little buttermilk. Y nosotros tenemos historias acerca de los Goswamis y de cuánto ellos comían y tomaban leche. How much did they sleep? 2 horas, más o menos. Dormir? Dormir. ¿Y cuánto ellos dormían? Más o menos 2 horas. Mating? Nothing. Zero. Aparearse, nada. Nada. Cero. Nada. And then defending means
they depend on Krishna, so they weren't, their security was depending on Krishna, so there was no defending. Y defenderse, pues ellos dependían de Krishna, entonces su seguridad dependía de él, ellos no había defensa. So there's always this idea floating through Prabhupada's books that a sign of advancement is you've reduced these four things. Entonces hay esta idea flotando en los libros de Srila Prabhupada de que una muestra de avance es que uno reduzca estas cuatro cosas. As far as possible, you reduce them. They don't become a big focus of your life anymore. Y reducirlas tanto como sea posible y que ellos no se vuelvan como el gran foco de su vida. We can see that from the way Prabhupada organized his temples. We would rise by four, if not three, and we wouldn't eat breakfast for 5 hours. We'd be up, and five hours later, we'd eat breakfast. So sleeping and eating wasn't so prominent. It was rising early and doing sadhana. Nosotros vemos cómo si la Prabhupada organizaba los templos de esta manera, que dormir y comer no era lo más primordial. En el templo se levanta y como a las 5 o 6 horas es que va a comer. Entonces no era lo fundamental dormir y comer, sino lo principal era el sadhana. Sí, you ever feel like that? Don't get enough sleep in ISKCON. Algunas veces se han sentido así, de que usted no tiene suficientemente horas de sueño en ISKCON. You move in the temple, you'll always be tired. Si usted se va a ir en un templo, usted siempre va a estar cansado. Because we're trying to reduce eating and sleeping as much as possible. Porque nosotros estamos tratando de reducir comer y dormir tanto como sea posible. Yeah, and Prabhupada many times said that he did not like sleeping. He thought it was a waste of time. Y Prabhupada muchas veces dijo que él no le gustaba dormir, que eso era una pérdida de tiempo. Of course, we all have to sleep, we all have to eat. No question. Por supuesto que todos tenemos que comer, tenemos que dormir, no está en discusión eso. But the Prabhupada's point is that for non-devotees, eating and sleeping is often a very big thing. El punto que si la Prabhupada quiere hacer aquí es que para los no devotos muchas veces comer y dormir es como la cuestión principal. Isn't it? If you can sleep like 10 hours on Sunday, it's like, wow, you're quite successful. ¿No es cierto que es así? Si usted duerme 10 horas un domingo, es como que usted fuera muy exitoso. Yeah. If a guy can get a lot of girlfriends, he's considered respectable. Y si un hombre tiene muchas mujeres, a él se le considera respetable. At least in some circles. Yeah. Al menos en algunos círculos. Yeah. Mm-hmm. So let's go to the next one. Entonces vamos al siguiente punto. Over endeavoring for mundane things which are difficult to obtain. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son difíciles de obtener. So, you know, sometimes the question is, should we try for this or not? And the answer is usually, if it's not too difficult, if it doesn't disrupt your spiritual life, okay, go. If it does, don't. Entonces, la pregunta a veces es, ¿debo hacer el esfuerzo de hacer esto o aquello? Y la respuesta es, si no es muy difícil o si no me aleja de la conciencia de Krishna, entonces está bien. Yeah. Anything that takes you away from Krishna, it's we can consider it over-endeavor. Even if it's devotional service, sometimes it takes you away from your sadhana. Y cualquier cosa que sea para alejarse de Krishna se considera que es hacer un esfuerzo por cosas mundanas. Incluso a veces el servicio, si es el mismo servicio lo aleja de su sadhana. Even devotional service can get in the way of your Krishna consciousness if you're not balancing your sadhana and your service. Incluso el servicio devocional se le puede atravesar en su camino de conciencia de Krishna si usted no está suficientemente balanceado.
So we can have a very big project. And there's no time for anything. Just the entonces project. Podemos tener un gran proyecto y no hay ni tiempo para el resto. Solo para el gran proyecto. Okay, let's go to the next. Entonces vamos al siguiente. Talking unnecessarily about mundane subject matters. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. There's two problems here. Hay dos problemas aquí. If I'm talking about mundane subject matters that have no relation to my devotional service, it's not helping me, and it's not helping the people that are listening to me. Si yo estoy hablando acerca de temas mundanos que no están relacionados con el servicio, no me está ayudando a mí y tampoco le está ayudando a los que escuchan. You know, there are some people that can talk 24 hours a day, nonstop. ¿Saben? You know those people? Que hay gente que puede hablar 24 horas al día. ¿Usted conoce esas personas? You've met those people before? ¿Han conocido a personas así antes? They should have their own radio show. Then they can talk deberían tener, ellos deberían tener su propio programa de radio para que hablaran y así les pagan por ello. And often those people they don't talk about Krishna, they just talk about other things. And it's hard to listen. Y la mayoría del tiempo esas personas no hablan acerca de Krishna, sino que hablan de cualquier cosa y es difícil de escucharlos. Because it's not really nurturing us. Porque en realidad eso no nos está nutriendo. Yeah, so because we live in a community, we have to respect other devotees. And one of the ways we respect them is by controlling our tongue. So we don't subject them to having to hear mundane discussions. Entonces, una de las cosas es que nosotros tenemos que apreciar a los otros devotos. Y la forma en la que los apreciamos es no hablarles de cosas mundanas, de manera que ellos no tengan que escuchar eso. Now, the Srimad Bhagavatam is full of descriptions of how our consciousness becomes cleansed by hearing about Krishna. Entonces, el Srimad Bhagavatam está lleno de descripciones en donde nosotros podemos volvernos conscientes de Krishna. Consciousness becomes cleansed by hearing. Y la conciencia se va limpiando por escuchar. Yeah, there's so many verses. Hay tantos versos. It's if you put all those verses together, you could make the heading, Hear Your Way Back to Godhead. Y si usted pone todos esos versos juntos, usted les puede dar un título. Aquí está la forma de ir de vuelta a Dios. That's basically what the verses are saying. Eso es básicamente lo que están diciendo esos versos. You can hear your way back to Godhead. You could also hear your way to hell as well. Usted puede oír la forma de volver a Dios. O también puede escuchar la forma de ir al infierno. Yeah, like if you hear blasphemy of devotees, then you're going to go down. We don't have to say inferno, but you're just going to go down. Entonces, como cuando usted escucha blasfemias acerca de los devotos, no vamos a decir que va al infierno, pero sí va a descender. So, there is a language of the spiritual world, and there's a language of the material world. Entonces, hay un idioma del mundo material y un idioma del mundo espiritual. And whatever language you practice speaking here will determine where you will go, because you will go to the place whose language you speak. Entonces, cualquiera que sea la lengua que usted decida practicar, eso va a determinar a dónde usted va a ir, porque usted va al lugar de donde usted habla esa lengua. You understand? Yes. This is the language that's spoken in this world. You speak it, you come back. It's that simple. Esa es la lengua que se habla en ese mundo. Usted la habla, usted va de regreso. Es así de simple.
And if you learn the language of the spiritual world, you speak that, you go there. Y si usted habla el lenguaje, el idioma del mundo espiritual, usted habla eso, usted va de vuelta al mundo espiritual. So speaking the language of this world, this verse says, will destroy your bhakti because it will keep you in this world. Entonces hablar el lenguaje de este mundo, el verso dice que va a destruir su bhakti porque lo va a mantener en este mundo. So now you know how to get out of the world and now you know how to stay in it. Entonces ahora ustedes saben cómo salirse de este mundo y también saben cómo quedarse en él. Don't say I didn't warn you. No digan que no les advertí. Okay. Number four, cuatro. Practicing rules and regulations for the sake of following them, not for spiritual advancement. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. Or rejecting the rules and regulations and acting whimsically or independently. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independientemente o caprichosamente. So in the purport, Prabhupada says, you follow some religious rules, but the point is you want something material from following the rules. Entonces, en el significado, si la Prabhupada dice, como cuando usted sigue algunos principios materiales, pero usted tiene algunos principios, pero usted tiene algunos deseos materiales y los sigue, es para obtener esos deseos materiales. So, kind of like telling God, I will do this, I will follow this rule, but I expect you to give me this or that for following. Como cuando usted le dice a Dios, bueno, yo voy a seguir estas reglas, pero yo espero que usted me dé esto o aquello por haber seguido esa regla. So it's interesting because in the Bhagavad Gita it says you can give charity, but if you're giving charity to become famous, then it's in the mode of passion. So you don't get the full benefit, spiritual benefit of giving the charity. Entonces en el Bhagavad Gita dice, es como cuando usted da caridad, pero usted da caridad para obtener fama, que todo el mundo sepa. Entonces usted ahí está dando caridad modalidad la pasión y ahí no va a obtener todo el beneficio. But even if you do get some spiritual benefit, you're also getting materially contaminated because the motive is impure. Y usted, aunque haga un pequeño avance, de todas maneras se va a contaminar porque la modalidad es impura. Yeah, so if I chant the holy name with the desire to advance materially, that's considered namaparad. Y si yo canto el santo nombre con el objetivo de avanzar materialmente, eso se considera namaparad. So we can extend that. If I'm serving Krishna with the desire to get something material, it's at least a contamination in the service. Entonces, es lo mismo. Si yo sirvo a Krishna con el deseo de conseguir algo, eso es al menos una contaminación. So, this word niyamagraha, it can be used in two different ways, depending if it's agraha or agraha. Entonces, esta palabra agraha se puede utilizar de dos diferentes maneras. Depende si es agraha o agraha. So, the other meaning is you give up the rules and you just do what you want. Y otro significado es que usted abandone las reglas y simplemente haga lo que usted quiera. You understand this word whimsical in Spanish? Limsical? Whimsical. It's in the verse. Acting whimsically. Ah, caprichosamente. Yes. ¿Usted entiende esta palabra en español que está en el significado que es actuar caprichosamente? Whimsical means how you just act according to how you feel. There's no question of consideration of right or wrong. Caprichosamente es que usted actúe de acuerdo con cómo usted se sienta. No tiene la consideración de si está bien o está mal. Which is pretty much a definition of material life. Lo cual es en realidad una definición de lo que es la vida material. You know, sometimes you'll see these so-called spiritual teachers and they'll teach you how to think so you feel good. If you think like this, you'll feel good. Y usted a veces ve estos como maestros espirituales que le enseñan a usted cómo hacer para sentirse bien. Si hace eso, usted se va a sentir bien. So the absolute truth is to feel good.
Entonces la verdad absoluta es para sentirse bien. They never talk about pleasing God. They just talk about if you do this, you'll feel good. Y ellos no hablan acerca de complacer a Dios. Ellos lo que dicen es, si usted hace esto, se va a sentir bien. It could be a yoga asana. It could be pranayama. Puede ser una asana de yoga. Puede ser pranayamas. It could be a psychological technique. Puede ser alguna técnica psicológica. Could be a spiritual practice. Puede ser alguna práctica espiritual. Do this and you'll feel good. Haga esto y se va a sentir bien. That's not really Krishna consciousness. Eso no es realmente conciencia de Krishna. Do this and Krishna, Guru and Krishna will be pleased. And then you'll feel good. Haga esto y el Guru y Krishna se van a sentir feliz. Y se van a sentir bien. Y ahí usted se va a sentir feliz. But the conversation is about pleasing them, not about feeling good. And feeling good just comes as a byproduct. Entonces la conversación es complacerlos a ellos para después uno sentirse bien. Sentirse bien es solamente como un subproducto. Yeah. You actually feel good when you stop trying to feel good. Generally. Usted realmente se siente bien cuando usted empieza, cuando usted para de tratar de sentirse bien genuinamente. Yeah, you make Guru and Krishna feel good. Then you feel good. Usted hace que el Guru y Krishna se sientan bien, entonces ahí usted se siente bien. Okay, number five, associating with worldly-minded persons not interested in Krishna consciousness. Número 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. So, in the beginning I said this is the most effective way to destroy your bhakti. Entonces al principio dijimos que esta es la manera más efectiva de destruir su bhakti. Because whoever you associate with, you imbibe their qualities, their nature, their consciousness, their culture. Porque con cualquier persona que usted se asocie, usted se embebe, usted adquiere sus cualidades, su conciencia, su cultura. So you might say, it's okay, I associate with these people, but I won't be affected. No, it's impossible not to be affected. Entonces a veces la gente dice, sí, sí, yo me voy a asociar con estas personas, pero no, a mí eso no me afecta. Es imposible que no le afecte. Because we're automatically reflecting the nature of other people. Porque nosotros estamos reflejándonos automáticamente en la naturaleza de otra gente. If you're on the level of Srila Prabhupada, you won't be affected. But until we're on that level, we will be affected. Entonces, si usted está en el nivel de Srila Prabhupada, por supuesto usted no va a ser afectado. Pero hasta que nosotros lleguemos a ese nivel, sí nos va a afectar. And we'll also be affected by the association of devotees. Y también nos vamos a afectar por la asociación con los devotos. So even though we may not be that inspired in Krishna consciousness, if we associate with devotees, we'll become inspired because we're reflecting their consciousness and their qualities. Entonces, aún si no estamos tan inspirados en la conciencia de Krishna por estar con ellos, nosotros nos vamos a reflejar para ser conscientes de Krishna. Even when you are feeling weak, if you associate with a devotee who's strong in the area in which you're weak, you will imbibe their strength. Just by being with them. Incluso cuando nos sentimos débiles, si usted se reúne con el devoto que está fuerte en ese campo en el cual usted se siente débil, usted embebe esas cualidades y se siente más fuerte. You don't have to do anything. You just have to sit next to them. Usted no tiene que hacer nada. Solamente tiene que sentarse cerca de ellos. And all the magic happens by being in their sangha. Y toda la magia sucede por estar en su sangha. Simple. 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 Solamente simple. Simple up, simple down. One or the other. But it's simple either way. Simple para subir o simple para bajar. Es simple en cualquiera de las dos direcciones. So you can see. Everything we're talking about here, it can be done for Krishna or not. You go up or you go down. It's the same thing, basically. Y ustedes ven que cualquier cosa que suceda aquí, arriba o abajo, está básicamente hecha por Krishna. Es así de simple. Finalmente, la última.
última. Being greedy for Krishna consciousness. Codiciar logros en conciencia de Krishna. Instead of for some material achievement. En vez de esforzarnos por algún logro material. Yeah, so this is fundamentally the most important quality we can have is to be the word that's used is greed. Greedy to be Krishna conscious. Greedy for Krishna consciousness. Este es el punto más fundamental. La palabra que se usa es estar codicioso de logros en conciencia de Krishna. If that's the case, we will be successful. There's no question. Y si ese es el caso, nosotros seremos exitosos. No hay duda alguna. And someone may say, how do you become greedy for Krishna consciousness? Y alguien puede decir, ¿cómo uno se vuelve codicioso por tener conciencia de Krishna? By doing sadhana and not being greedy for material things. That's how. Por hacer el sadhana y no ser codicioso por las cosas materiales. Because being greedy for material things destroys the greed for spiritual things. Porque estar codicioso de las cosas materiales es lo que destruye tener codicia por las cosas espirituales. Correcto. Correcto. If you say I lost my desire for Krishna consciousness, most likely it means your desire for other things has strengthened. Cuando usted dice yo perdí mi deseo por la conciencia de Krishna, básicamente quiere decir que usted incrementó su deseo por las otras cosas que no son para la conciencia de Krishna. ¿Cómo esto? Krishna consciousness, Maya, Maya, Krishna consciousness. Simple. No complicado. No es complicado. Complicado? Complicado. I guess Spanish words. Sometimes I make them up and they're the right word. Yo a veces adivino las palabras y a veces como que le atino a la palabra correcta. Yeah. So we can take questions now. Entonces vamos a poder, tomamos preguntas ahora. Natarani, ¿tendremos preguntas en Facebook? We have a question from Yasmin. Is that a question? Yasmin says, Hare Krishna, accept my obeisances, Mahatma Das. How nice to listen to you. I love you. Gracias. Hare Krishna Maharaj. Yes. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo tengo una pregunta. Okay. Respecto al punto 5 de no asociarse con no devotos. Sí, regarding the number 5, yes. Not associating with non-devotees. La pregunta es que cuando comenzamos con la conciencia de Krishna, este punto lo tomamos más por la familia de uno que no practica conciencia de Krishna. ¿Cómo armonizamos este punto? How do you harmonize this point when you're associating with your family who are not devotees? That's the question. Yes, when the family, they are not Krishna conscious. It depends if you live with them or not. If you don't live with them, it's easy. Depende si vive con ellos o no. Si no vive con ellos, es fácil. So when you're with them, you respect them. And you let them know that you have certain practices you need to follow while you're staying with them. Ask them to respect that. And cuando no vive con ellos, entonces usted comparte con ellos y solamente les deja saber que usted tiene algunas prácticas que respetar y le respeta las de ellos. One of the mistakes devotees make is they try to preach to their relatives and the relatives aren't interested in hearing. ¿Cuáles son los errores que cometen los devotos cuando ellos le predican a sus parientes y los parientes no están interesados en escucharlos?
Or they criticize them for eating meat. O los critican por comer carne. Or they call them carmis. O los llaman carmis. My dear mother, you're just a meat-eating carmi. Mi querida madre, tú solamente eres una carmi comedora de carne. And then your parents think, you were so nice until you became a Hare Krishna. Now you've become mean and proud. So what are they going to think of Krishna consciousness? Entonces sus padres piensan, hijo, tú eras tan dulce y amable antes de que te volvieras consciente de Krishna y ahora eres tan orgulloso. ¿Ellos qué van a pensar los padres de la conciencia de Krishna? If you're living with them, it's more difficult, but you have to create boundaries. Si usted vive con ellos, ahí es más difícil, pero usted tiene que crear límites. You have to have boundaries to practice your Krishna consciousness. Usted tiene que tener límites para cultivar su conciencia de Krishna. So you have to explain that to them. Entonces les tiene que explicar eso a ellos. And hopefully they'll be okay. Y esperamos que ellos estén bien con ello. And if they're not okay, that's another question to answer. Y si ellos no están bien, entonces ahí es otra pregunta a la que tenemos que responder. Then you have to practice your Krishna consciousness in a way that doesn't, is not going to bother them. Entonces ahí tiene que practicar su conciencia de Krishna de una manera en la cual a ellos no los moleste. Or maybe you would consider getting your own place. O también usted puede considerar buscarse su propio lugar. I gave a talk last week about how sometimes when we become devotees, we think we're better than everybody, so we feel we have the right to criticize other people for their lifestyle. Yo di una charla acerca de eso la semana pasada, y a veces cuando nosotros nos volvemos devotos, nosotros pensamos que somos mejor que el resto y nos sentimos con el derecho de criticar a las otras personas. Sometimes, y su estilo de vida. Sometimes we feel we have the right because in Prabhupada's books he's criticizing materialistic people. Y a veces nosotros sentimos que nosotros tenemos el derecho de criticar, porque a veces si la Prabhupada en sus libros está criticando a las personas materialistas. The thing is, he's criticizing a category, not a person. La cuestión es que él está criticando una categoría de personas, no a una sola persona. To teach us, this is material activity, this is wrong, this is where it takes you. But in Prabhupada's personal dealing, he wouldn't go up to someone and say, you're a meat-eating carmi, I don't like you. Entonces él explicaba toda esa categoría de personas para enseñarnos cómo qué era lo que no había que hacer. Pero si la Prabhupada no iba directamente a una persona a decirle, usted es un carmi comedor de carne. No me gusta. No, I don't like you. No me gustas. No me gusta. Usted es loco. Materialistic loco. No me gusta. He never did that. Él nunca hizo eso. So that's not the attitude of a devotee. Entonces esa no es la actitud de un devoto. He respects every living entity, even the insect. Él respeta a todas las entidades vivientes, incluso a los insectos. Or to speak of your parents. ¿Qué hablar de sus padres? But even though we respect them, it doesn't mean we will follow everything they tell us to do. If it breaks principles, we can't follow. Entonces, respetarlo no significa que nosotros vamos a seguir todo lo que ellos nos digan. Si ellos rompen principios, nosotros no los podemos seguir. So, getting out of the world's not material world's not always easy, but it's worth it. Entonces, salir del mundo material no siempre es fácil, pero vale la pena. Any other question? Yes, Maharaj. There's a question from Sarasvati.
She says, Hare Krishna, a question. How we must take a service, for example, the BBT administration, where one has to do some efforts in order to have results, but lots of times I feel that it led me in the passion mode, and sometimes I need to stop reading to be able to accomplish that service. Thank you. My humble obeisances. Yeah. If it's temporary, like this week you have to finish something, then it's okay. But if it's every day, not good. Sí, es por una cosa excepcional como esta semana porque tengo que terminar algo, está bien. Pero si es todos los días, pues ya no está bien. I work for the BBT. Oh. What's the BBT? Oh, BBT is book publishing. What are the books about? I don't know. I don't read them. I don't have time. Yo trabajo para el BBT. Ah, ¿qué es el BBT? Ah, es la publicación de libros. Ah, ¿y de qué se tratan esos libros? Yo no sé. Yo no tengo tiempo para leerlos. No es bueno. Es mal. Prabhupada no gusta este. No le gusta. No le gusta. Valen. Valen has a question. Yes, Valen has a question, and we have another question from Facebook. You want first Valen? And sure. Then the Facebook. Okay. Valen looks really excited to ask a question. Valen se ve muy emocionado de poder hacer esa pregunta. ¿Sí puede abrir su micrófono, por favor? Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Reverencias, Maharaj. Hare Krishna. Quería preguntarle cómo hacer cuando uno está en un sitio donde no hay devotos, digamos, no hay con... Si, ¿cómo se podría hacer, reemplazar eso con, si tiene valor juntarse con otra gente que practique cuestiones espirituales, aunque no sean devotos, o tampoco sumaría mucho eso? No sé si se entendió la pregunta, gracias. Sí, pero the question gracias. is, what can we do when we live in a place where there are no devotees? How could we replace that? And if it has any value to get together with people following spiritual paths, but if they are not devotees? I can give you an answer. It may not be practical. Make some devotees, then you'll live in a city with devotees. Yo le voy a dar una respuesta que puede ser muy práctica. Haga algunos devotos y después puede vivir en una ciudad que tenga devotos. And the way you do that is start a program in your home or somewhere. And gradually you'll create a community of devotees. I wouldn't go to other communities, but I would create my own community. Entonces la manera de hacer eso es haga su propio programa, invite personas y cree sus propios devotos. Y esa es la manera en la cual yo puedo hacer mi propia comunidad. And Natarani can help you do that. She has experience. Y Natarani puede ayudarle a hacer eso. Ella tiene experiencia. If that doesn't work, try to get out of your city into a city where there are devotees. Y si eso no funciona, trate de salir de su ciudad y vaya a una ciudad en la cual haya devotos. You can move to Bahía Blanca. Se puede mudar a Bahía Blanca. You don't want to spend your whole life without devotees, so make some devotees in your city. Usted no quiere gastarse toda su vida en un lugar sin devotos, ¿no? Entonces haga unos devotos en su ciudad. Valen, what do you think? Possible? ¿Qué piensa? ¿Imposible? Haribol. Y bastante difícil. Me gusta hacer sankirtan. En un momento practicaba más. Pero bueno, estos tiempos está medio difícil hasta ser devoto uno. Así que le agradezco mucho la respuesta y la traducción.
Prabhu says that it is pretty difficult because in these times it is even difficult to be a devotee oneself. Yeah, but trying to make other people a devotee will help you become a better devotee. Pero ayudar a otras personas a que se vuelvan devotos le va a ayudar a usted a volverse un mejor devoto. Because you're forced to set a good example. Porque usted se tiene que forzar a dar un buen ejemplo. It's one of the best ways to become Krishna conscious is share it with others. Es la mejor forma de volverse consciente de Krishna, compartirlo con otros. So if you tell them, Balan, as you say, you have to get up early every morning and chant your rounds, then you're going to do it because you told them to do it. Entonces, si usted les tiene que decir, levántese temprano todos los días y cante sus rondas, entonces usted va a tener que hacerlo porque usted les dijo que lo hicieran. Correcto. ¿Tiene sentido? Correcto. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Try. Go for it. Trate, vaya y lógrelo. We have another question from Facebook. Is Janaki Dasi? Go for okay. It. Is Janaki Dasi, and she says, why our bhakti could be affected, or why is it our spiritual process affected when we get in touch with other people who are not Krishna conscious? If we are doing well our sadhana. Because if you associate too much with non-devotees, your sadhana is going to stop, or it's going to weaken. ¿Por qué? Si usted se asocia mucho con los no devotos, su sadhana va a parar y se va a debilitar. Because they don't understand it. They don't respect it. Ellos no entienden, ellos no lo respetan. Okay, you could say in the best case scenario, it won't hurt you and it won't help you. Porque en el peor de los casos, ni a usted le va a ayudar. Would you repeat that last part? Just to make it won't sure hurt you, but it won't help you. En el peor de los casos, ni le va a hacer mal, pero tampoco le va a ayudar. And if it doesn't help us, on our own, we don't have enough strength to advance. Without the help of other devotees. Y si eso no nos ayuda, nosotros por nuestra propia cuenta, nosotros no tenemos suficiente fortaleza para hacerlo sin la ayuda de los devotos. And you might say, well, even I've lived alone, I didn't get association, I did devotional service. That's all right, but it won't go very high without devotee association. Entonces uno puede decir, sí, pero yo hago mi servicio y todo, pero eso no me va a llevar a un nivel superior sin la asociación de los devotos. And we need devotees. We need to discuss Krishna consciousness, and that can only be done with devotees. Nosotros necesitamos devotos, necesitamos discutir acerca de la conciencia de Krishna, y eso solamente se puede hacer con los devotos. Prabhupada said Krishna consciousness is not relishable without the association of devotees. Prabhupada dice que la conciencia de Krishna no es enjoyable, disfrutable sin la compañía de los devotos. And it can't become perfect without. No es perfecto sin la asociación de devotos. No es posible perfeccionado. Perfeccionarse, yeah. Es perfect. The sentence is perfect. Perfecto. We have another question, Maharaj. And Janaki, one other point. Prabhupada said, even for pure devotees, association is essential. Y Janaki, si la Prabhupada dice, incluso para los devotos puros, la asociación es esencial. In order that their bhakti be relishable and perfected. Para que su bhakti sea disfrutable y sea perfecto. What are you going to talk about with non-devotees? ¿Y qué hablar de los no devotos? Okay, next question. We have another question from Tito.
We have already done that. Sarasvati, Tito, and it seems we don't have any other questions in the Zoom chat. Maybe on Facebook, Natalani, we have something. No other questions, Maharaj. All right, party's Janaki, over. Janaki says, thank you very much, Maharaj. Very clear response. Okay, you're welcome. And if you don't believe me, just go hang out with non-devotees for a few weeks and you will very quickly see your Krishna consciousness getting becoming different, for sure. Y si ustedes no me creen, entonces vayan y júntense algunas semanas con los no devotos y van a ver cómo su conciencia de Krishna va a ser peor en poco tiempo. Okay, I don't recommend doing that. I have another experiment. Yo no le recomiendo hacer eso. Yo tengo otro experimento. Go to Mayapur and live with 3,000 devotees and you will experience your Krishna consciousness like a rocket ship back to Godhead. Entonces tengo otro experimento. Vaya a Mayapur y júntese con 300,000 devotos y usted va a ver cómo su conciencia de Krishna se va a ir como un cohete de vuelta a Dios. Guaranteed. Garantizado. And another experiment. Find a very advanced devotee and hang out with that very advanced devotee as much as possible. And you'll see your Krishna consciousness going up. Y otro experimento. Encuentre a un devoto muy avanzado y empiece a juntarse mucho con ese devoto muy avanzado y verá cómo su conciencia de Krishna se eleva. Guaranteed. Garantizado. Guaranteed by Shastra. Shastra guarantees it. Garantizado por los Shastras. Los Shastras lo garantizan. Hare Krishna. So tomorrow is Prabhupada's disappearance day. Is his disappearance day for you also? Tomorrow? Today? When? I need to check if Monday? It is tomorrow or the day after tomorrow. Maharaj está preguntando si mañana es la desaparición de Prabhupada también en sus países. Govardhan Puja is when for you? Today? Yesterday. And Prabhupada's disappearance day, not tomorrow? We need to check if we are going to do it tomorrow. Because the thing is also, sometimes we do the things not on the day, but if it is Sunday, for example. But in Peru, it's mañana in Peru. En Perú es mañana. But for you, no. For us, I need to check. ought to check tonight. Could be tomorrow. It's possible. Maybe. No. Tiene que chequear Natarani, esta noche porque Natarani es says no. But she doesn't. Then if it's not tomorrow, it would be Monday. Lunes. Okay. Monday. All right. Yeah. The most beautiful thought I can leave with you. El más hermoso pensamiento que les puedo dejar es. Yeah, Prabhupada did not leave. Que Prabhupada no se fue. And so, whenever you quote Prabhupada, say Prabhupada says, not Prabhupada said. Que cuando sea que ustedes llamen a Prabhupada, ustedes no digan. Prabhupada dijo, sino Prabhupada dice. Prabhupada dice, no dijo. Dice. That means Prabhupada is alive with us. He never left. Y eso significa que Prabhupada está vivo porque él nunca se fue. Always here. By his instruction. By his instruction and his service. Por sus instrucciones y por su servicio. Yes. No, I was wondering if I could say something. I'm going to translate later, but I really appreciate that you were talking about that point of not doing so much efforts for the work,
I experienced that in the pandemic because I was working with the vaccines imports here in Chile. That's my work. And so I realized exactly the way you say it, that it was impacting my sadhana because I was working day and night because China, I need to work at night. So going to bed so late, it had an impact in my spiritual life. And now I realized it is the time to make decisions. And sometimes it is difficult when you don't have a husband or a family and you depend on Krishna only. So I would like to request your blessings for me to be able to be brave enough to change. Yeah, or at least brave enough to tell them you can't work those hours. Of course. And see what happens. Seems to me that there is no any other solution. So I think I really need to leave. I'm going to translate just for the the word is not to be. Yo le estaba diciendo a Maharaj que yo le agradecía mucho de verdad de mi corazón que él haya tocado ese punto de cuánto uno le pone esfuerzo al trabajo. Entonces yo le estaba comentando a Maharaj que me tocó unos meses muy difíciles porque yo trabajo en la importación de medicamentos y me tocó toda la importación de las vacunas. Y como eso era con Asia y con China, pues terminaba trabajando muy tarde, o sea, trabajaba de día y trabajaba de noche. Y yo decía que yo sí sentí un impacto muy fuerte en mi sadhana y que me refleja que tengo que ser valiente para saber cambiar de trabajo y que para mí es difícil porque yo pues no tengo esposo ni familia ni nada. Entonces yo le decía a Maharaj que sí, por favor, me daba sus bendiciones para ser valiente de tomar las decisiones correctas. So, thank you so much, Maharaj. If worse comes to worse, make prasadam and sell it. Everybody's hungry. And that's our real business, prasadam. Maharaj dice que incluso si llega a lo peor, y si llegamos a lo peor, entonces siempre se puede hacer prasadam y venderlo, porque la gente siempre tiene hambre. Yes, Maharaj. Thank you so much. I have read that text so many times, but in times of my life in which I really had time to do my spiritual life, and now I really needed to listen to that every time. Good. It's so important. Thank you, Krishna, Maharaj. Take care of you. Krishna la va a cuidar, dice Maharaj. You have that faith. Have that faith. He'll take care of you. Tenga esa fe. Okay, thank I'm going to go. You're welcome. Bueno, me voy a ir, dice Maharaj. Thank you, Maharaj. Gracias. You por touch todo. Our hearts. Thank you. Haribol, gracias. You're welcome. Jai Prabhupada. Haribol. Jai.